En este periodo tan especial, te invitamos a reflexionar juntos. Envía Angel al 7373 y participa por un taller virtual junto a Pedro Angel. Recuerda, envía Angel al 7373 y estarás participando. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Los quiero invitar a una nueva transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales de Mega. Estamos en este minuto transmitiendo por YouTube, por Instagram, por Facebook y por supuesto que por nuestro sitio web mega.cl. Y hoy día vamos a estar conversando de verdades ocultas con tres actores emblemáticos de esta teleserie que tiene como 10 años ya, pero ahí vamos a estar analizando, ¿no? Así que le quiero dar la bienvenida desde ya a la Viviana Rodríguez, a la Katy Kovalescu y a Juan Falcón. Hola. Hola, hola. ¿Ahora podemos hablar? ¿Tenemos micrófono? Ah, ya. Sí, va. Digamos, entonces, cosas de la tecnología. Así que, sí. Bueno, Sebastián, nuestro conductor, se quedó pegado, pero yo soy su patito fresh, su voz en off, así que estamos muy contentos de tenerlos acá hoy día. Queremos que nos cuenten cómo han estado, cómo han pasado la cuarentena. Juan, ¿nos puedes contar tú? Yo lo he pasado muy bien. La verdad es que tenía muchas cosas que hacer en la casa, así que aprovechaba hacerlas todas. Y jardineando, como con mis perritos, de verdad feliz. Y cuidándome, porque ya la tercera edad se tiene que cuidar, entonces no hay nada. Katy, no te rías. Yo no fui, yo me estaba portando súper bien, no me he reído de ti. Ya. Ahí está el CEO. Ahora sí, te alcanzó a escuchar la presentación, disculpen. Esto. Y justo sí. Presentaste y te quedaste pegado. Y me fui, presenté, los dejé. Ahora sí, estaban contándonos cómo están pasando la cuarentena. Ah. Ya, pues, Katy, cuéntame lo que estás haciendo. Ah, yo sigo trabajando en la casa con los muebles viejos y lo he pasado muy bien. Me ha ayudado de alguna forma a tener tiempo para uno con esta cuarentena. Y bien, estoy con la gente, mi familia querida acá en casa, así que no está mi hija lejos, no hay nadie lejos, están todos cerquita. Así que eso tranquiliza también. Muy bien, ¿tú, Juan? ¿Cómo ha estado la cuarentena? Yo bien, yo le he pasado bien, me hago cosas en la casa, jardineo, maestreo, cosas que uno se lo olvida hacer. No he estado con mis hijos ni con nadie, he estado solo con mi mujer. Mis hijos ya, bueno, se echan de menos, quieren venir, pero son tan desordenados, son peor que yo esos hueones. Entonces, capaz que hayan estado en un carrete clandestino, uno nunca sabe. Estudian actuación, uno es actor, entonces mejor que no. Nos vemos por Zoom de repente los fines de semana, hacemos unas reuniones, jugamos unos juegos medio tontos. Pero claro, mejor no saber. No, mejor no saber. ¿Y tú, Kitty, cómo has estado? Y yo he pasado por todos los remolinos, ¿ah? Yo creo que como todo el mundo, he pasado por todos los remolinos, por el intento de suicidio, por el no resistir más esto, por el encontrar qué hacer para resistir el encierro y ser y tener que ser profesora y tener que hacer todas esas cosas que tuvimos que hacer. Yo creo que como el 90% de la población. Y finalmente, si tengo que sacar la raya con la suma, yo parece que disfruté esto. Yo parece que en la raya con la suma disfruté el tener tiempo, el estar en la casa, el tener que sentarme con mi hija y aprender a enseñarle y aprender a estudiar de vuelta todo lo que no estudié en el colegio, que lo tuve que estudiar ahora, y estar con los amigos, y estar con los amigos en circunstancias difíciles, duras, y desde lejos y desde cerca. Fue como un remolino bien interesante el proceso, ¿eh? Como un, sí, o sea, como un wake up call de verdad. Sí, se conversa mucho de que esa característica que tiene cada uno de ser antisocial hasta algún grado se ha fortalecido, y parece que a tal punto que muchos como que no queremos salir y estamos bien ahí en las casas.
Pero no, no, a mí no me... Yo soy la social, le voy a preguntar a todos mis colegas. Yo no voy nunca a una fiesta, no voy nunca a un asado, no. Y sin embargo, ahora como que fui más sociable que antes. Porque ahora tenía permiso de ser insociable, que diera lo mismo. Entonces ahora podía sociabilizar un poquitito. Así, por esta cosa, obviamente. Muy bien. No, no te imaginaba tan antisocial como dices tú. Yo te imaginaba más como la María Luisa, así como... Ah, amiga de todo el pasaje, en este minuto presidenta de la Junta de Vecinos, cero. Como habíamos dejado ya. De hecho, yo ya los quería invitar a que partamos conversando y tratemos de analizar un poco esta teleserie, Verdades Ocultas, porque no es tan fácil. Y quería preguntarle a la Kitty, que ha estado desde el capítulo número 1 en Verdades Ocultas. Imagínense, 2017. ¿Tanto tiempo? ¿Qué? ¿Tú sabías, Kitty, que en un minuto, o yo creo que en algunas partes, Verdades Ocultas es conocida como la teleserie de La Oye? ¡Qué bonito! ¿Qué significa para ti estar en este inconsciente colectivo ya de una teleserie que es parte de nuestra cultura, básicamente? Siento que es tan lindo, primero porque hoy ocurrió sin querer, ¿eh? Ahora lo divertido es que ahora yo soy La Oye. Yo dije, sí, voy por la calle y ahí va La Oye. O sea, María Luisa, ahí está La Oye. Es bonito, a mí me produce una cosa como súper emocionante cuando escucho el Oye, cuando veo lo que ha ocurrido con el Oye, que fue bien sin querer, porque si tú veías al principio el Oye no estaba. El Oye fue una cosa que fue ocurriendo con María Luisa en el camino. Y produce una cosa bien emocionante ver esa reacción. Y por ejemplo, quisiera preguntarle a la Katy. ¿Qué provocó a ti este personaje más allá? ¿Estás preguntando? Yo creo que más desde la Katy. Después vamos a entrar más en la Gracia. Encontré una loca de patio. Eso, andar aleteando, oye, para arriba, oye. Para mí era una loca de patio. Gracia, o sea, ella, la Gracia le habría encantado ser como la María Luisa. Es como si... Eso que no sabe ni la mitad de la historia de la María Luisa, pues, es una recién llegada a este pasaje. Se llamaba Giacomo, pero nosotros teníamos un camarógrafo, al principio, cuando yo empecé a grabar, el Gabo, que es una cosa flaca, es igual al perrito. Y huellando, empezamos, mira, ya como Gabriel, y por eso yo le inventé el nombre, alguien dijo y se lo puse al aire y quedó como ya como Gabriel, ahora los escritores le ponen ya como Gabriel. Y el perrito, la verdad es que era de una niña de otra productora y no sé qué habrá pasado a nivel de producción, pero como que ya no sigue con nosotros y lo mandaron de viaje, el pobre, ¿no? Nos mandarán a nosotros en algún momento. Claro, la teleserie da para todo. En Verdades Ocultas todo puede pasar. Sí, no, Verdades Ocultas es más complicado que la política chilena de hoy día, ¿no? Eso ya sí es complicado. Juan, ¿de dónde te inspiraste para sacar el acento que tiene Francesco? Bueno, Seba, a mí me llamó la Verosaquel y el Pipe un día, la productora, a conversar. Mira, aquí están los libretos, este es el personaje, es un italiano, y no tenía idea. Y empecé a grabar al otro día. Yo no sé nada de italiano. Lo único que se me ocurrió fue ver al Benny, porque yo encuentro que el Benny, bueno, sacándole todos los garabatos, es muy gracioso como habla el español. Y no, yo invento palabras en italiano. Y hay gente que me decía, no, pero ¿por qué no imitaste a marroquino? ¿Qué más mino? ¿Por qué tiene que ver que sea mino con como uno habla? Y el Benny lo encontré simpaticísimo y me lo he encontrado varias veces y me he dicho, oh, cubano, bien, no sé qué. Y nada, es un italiano raro, pero da, está bien. Qué buena inspiración. En realidad, sí. Ahora que me decís, uno puede escuchar al Benny y Francesco. Sí, pariente lejano. Él habla fuerte y dice cosas raras, el Benny, como que
es como medio disperso, es entretenido como personaje, y la idea era eso, encontrar un personaje, ¿no? Porque a mí como italiano no la doy, pero nunca, ¿de dónde? Bueno, y la última en llegar al pasaje fue nuestra querida Gracia. Súper querida. Súper querida. A mí me gusta la Gracia. Siento que tiene tal poder de seducción que, por ejemplo, a Francesco lo tiene ahí, ¿po? No sé si tanto, fíjate. No, yo tampoco creo que tanto. No sé si tanto, porque el Francesco, el personaje, está enamorado de la María Luisa. Está enamorado de la María Luisa. Esta es buena para la jarana, con esta podéis pasarlo bien, ¿cachai? Pero algo así más como tener el control, la Gracia sobre Francesco, no. Hasta ahora, no creo. Lo que grabamos, no creo. Ahora, la Gracia sabe manejar a los hombres, que es otra cosa. Ella manipula, es buena. Sí. Y el Francesco, en buenas cuentas, también es un poquito hueonado. Yo creo que podría también meter la pata en algún momento. Entonces, pero yo creo que efectivamente lo que dice la Katia es cierto. Él adora, ama a María Luisa, se llevan la raja, trabajan juntos. Y a trabajar junto con las mujeres es una lata. Entonces, pero lo hacen bien. Y esta está metiendo ahí el... La colita, y no sé en qué va a parar, porque como hombre, y ahí me tiro para abajo como género, puta, pero es súper triste, porque al final la Gracia quiere estar con el Francesco porque tiene más pelo, según ella, que el venezolano, porque este otro es de Italia, es europeo. ¿Cacháis los parámetros que tienen en el mate? Un comentario que una vez me tocó grabar y dije... Debe haber gente así, po. Obvio que sí. Claro. Lo que más yo creo que le seduce a la Gracia que es europeo. Que el tipo nos entregó desde un principio también. Que claro, salió de donde es y le dijo, no, para, a ti no te quiero. Y para la Gracia eso ella es un reto, que lo único que quiere, ahora vaya a ser mío, vaya a ver. Y lo hace todo. Como vimos, es capaz de manipular a las hijas y es capaz de todo. Es fuerte. Sí, es fuerte, pero es divertido igual analizar, por ejemplo, cuando el otro día con la María Paz, que nos está escuchando acá, y de pronto vamos a leer los comentarios que nos estén haciendo, decíamos la cantidad de parejas que han tenido tanto los personajes de María Luisa como Francesco. O sea... Si partimos con María Luisa, podemos hacer una lista bien larga igual. Sí, todos difuntos. Ah, mierda. Sí, todos difuntos. La viuda negra era conocida en algún minuto. Bien, pasé por ese... Podemos contar los amores de María Luisa. Está Nicolás, que era su amante, Rodolfo, Pedro, Franco, José Soto, y ahora está Francesco. Sí, no, es horrible. Sí, lo que no es bueno para uno. Yo vuelo a la tío, pero todo el rato. Ningún actor quiere ser pareja a la María Luisa, porque es probable que lo maten. Sí. Viste, Francesco está en la cuerda floja, podemos decir. En cualquier minuto... Y no. ¡Ya! ¡Italiano! Lo que pasa es que ahora estoy enojada con el italiano, pero... En cualquier minuto se atraviesa la Eliana y mata a Francesco, dices tú. Claro. Todo puede pasar. O cualquier cosa puede pasar, pero claro, Francesco puede estar ahí peligrando. Siendo pareja de María Luisa. Francesco, pero a lo mejor puede seguir apareciendo como fantasma, como Doña Flor y su dos maridos, y lo veremos. Claro. O Francesco por ella sería capaz de operarse la cara y ponerse la cara del Renato Munster. Todo puede pasar. Tenemos un invitado especial por ahí, parece. Sí, es mi Rosita. Ya, lo siento. No, claro, y bueno, por su parte, Francesco llegó con la Roxy, después estuvo con la María Angélica, y ahí como que después llegó con la María Luisa, y ahora se entusiasma con la Gracia. ¿Francesco es más fresco? No, pero ese pasaje es del terror. Ese pasaje es del terror.
Pero a la Gracia le viene bien este pasaje. Siempre. Ey, el pasaje es lo máximo, ¿ok? Sí, pero la promiscuidad, mijita. No somos promiscuos, solamente que hay poca gente. Solo que somos sueltos de cuerpo nomás. Solo hay poca gente. Imagínense lo que hubiese sido el pasaje Buena Esperanza en tiempos de cuarentena. Habríamos estado todos con COVID, yo creo. El primer claro. Pasaje contagiado completo. Claro, un cordón sanitario en la entrada del pasaje, no pasa nada. Claro. Alguien tomando la temperatura y con test rápido inmediatamente. Sí, claro. No, pero ahí la María Luisa se habría movido con el alcalde para que nos llevaran todos los suministros a la casa y todos los remedios y todo. Obvio, y habríamos tenido PCR hecho una a la semana. Todo. Tendríamos la nariz hecha mierda, pero no habríamos hecho. Bueno, yo ya quería preguntarle a la Pachi si es que habían comentarios por ahí en nuestras redes sociales. Por supuesto, hay hartas preguntas. A ver. Claramente hay mucha gente que pregunta si van a volver y cuándo van a volver. Eso es un misterio. Pronto, pronto. Pero vamos a volver. Por ejemplo, acá tenemos a Lorena Cisternas que dice: espero que vuelvan pronto. La teleserie la veía siempre. Saludos desde Italia. Mira. ¿Tu prima? Espérame, un segundo. Se llama Lorena Cisternas. Mira, Lorena. Saludos a la Acá Lola. Tenemos a Paula Lanch que dice: oye, no rompan la relación de María Luisa y Francesco que me encantan. Oye, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, yo también. Yo no estoy tan de acuerdo. Pero tenemos, al final no depende de uno, hay unos loquitos que escriben. No sé, todo puede pasar. Puedo terminar yo con el venezolano. Oye, eso no va a pasar, oye. O con el Nicolás. También. También. María José Miranda dice: yo los extraño mucho, Verdades Ocultas. Quiero saber qué va a pasar con Leonardo. Dile que nosotros también queremos saber. Sabor Latino escribe: hola, ¿cómo están? Espero que bien. Francesco, ¿por qué terminaste con María Luisa y te quedaste con la Gracia? Si hacían tan linda pareja. Me encantan sus oyes. Saludos para todos ustedes, son excelentes actores. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, pero Francesco no terminó. Francesco se equivocó, como te habrás equivocado tú. O el pelotudo este del Juan Falcón, que se ha equivocado una cantidad de veces. Pero por pelotudo caliente le pasó. Y metió la pata. Pero nada, por la víbora esta de con la escoba, la señora Gracia. Es cierto, la culpa es de las mujeres. La sabe hacer bien. ¿Ah? Oye, la culpa es de las mujeres. La responsabilidad no cae nunca en el género masculino. No, no, yo me echo la culpa, si no tengo ningún problema. Yo me equivoqué. Muy bien hecho que te la eches, oye. Yo me equivoqué, pero no podría ser tan dura. Un error. La cama de ella, ya encuentro que es un pecado mortal. Cómprate una cama nueva ahora que están liquidando todo. Tanto. Ya la compré, oye, para que te entere, ya la compré. Te eliminé de la casa, cambié la cama. Ponle amonio cuaternario. No, saqué todo lo que había tenido tu ser adentro de la pieza, oye. Pero nunca me vas a poder sacar de tu corazón, María Luisa. Y miren acá, escuchen, tenemos a Graciela España que nos manda saludos desde Miami. Un beso a Juanito. Nos mandan saludos por YouTube. Y Marianela Urrutia dice: les mando un saludo desde Uruguay. Amo la novela y quiero que vuelvan ya. Ay, qué bueno. Ahí tenemos seguidores tan lindos en Uruguay. Sí, Uruguay siempre atento con Verdades Ocultas. Sí, aquí en Facebook, Mel Sánchez también, los veía desde Uruguay, vuelvan, se les extraña mucho. ¿Les han llegado comentarios así a ustedes en sus redes sociales de que quieren que vuelvan, de que están esperando la teleserie? Mucho, y es insólito, no solo las redes sociales, afuera, en la calle, la gente, los amigos, la señora del marido, ya, pues, ¿cuándo van a volver? Y yo sí. Después de que la gente se decía tan larga, y ahora claro. Como que no estamos echando de menos, por suerte, pues a mí me encanta hacerlo. Pero ya vamos a volver, si
Lo único que sabemos es que se está trabajando bien duro. El otro día nos decían sus compañeros que había sido un libraco de protocolos para que pudiésemos volver. Dura como... es ilegible, o sea, de verdad son... Yo no sé quién tiene 45 minutos para leer los protocolos. Yo creo que lo escribió la Vero Saquel, porque es más largo que la teleserie, la verdad. Claro, se contrataron a otra teleserie aparte los y protocolos. Y un equipo de libretista para el protocolo. Mira, ojalá volvamos luego, sobre todo porque todo el ambiente de los actores está tan decaído, tan mal por la pega, que nos hace falta todo. Y de verdad que el medio, y por ese lado, que Mega se le haya jugado conseguir terminarla, y sabrá Dios que, bueno, que puede pasar más adelante. La verdad es que tenemos que estar agradecidos de eso, pero además el trabajo de uno quiere terminarlo, quiere que poder responderle a la gente, porque no sabemos qué responder cuando dice, bueno, y sigue, y qué va a pasar, no tenemos idea. Un día llegó esta cosa y nos cagó a todos y para la casa. Entonces es fuerte. Oye, Juan, yo te quería comentar que alguna vez, cuando fui a entrevistarlo ahí al elenco, tú fuiste elegido como uno de los más divertidos del elenco, del equipo en general. Y me acordé de alguna escena, que, no sé, de un par de escenas que te veíamos cantando y bailando reggaetón en el pasaje. De hecho, las tengo acá en el celular y no, se quedó pegado. ¿Otra vez? Esa escena está censurada, Seba, te cortaron. Sí, es que de hecho por eso cortamos a Seba, para que no la mostrara. Pero bueno, era censura, no tengo duda. Era una escena muy... La debe merecer, escena... te lo digo. Debe merecer esa censura. Pero es que era reggaetón cantado por un italiano que era Francesco. Juan Falcón, yo tendría un poco susto mostrarlo, ¿eh? Yo lo escucharía. Es que eran las canciones que utilizaba para hacer aseo, para limpiar de repente en la carnicería, para cortar su carne. Pero claro, pero si este tipo, bueno, supuestamente llega, no tenía mucho español, pero yo no podría hablar mucho italiano tampoco, por eso no había más idioma italiano. Y cuando uno, bueno, yo también soy inmigrante, y cuando uno llega a un país, lo que primero trata es de hablar como la gente, ver qué música se escucha. Y yo siempre estoy inventando tonteras igual, pues, no sé, pues, y encontrar gracioso un italiano, no sé, perca en mi cama suena. De hecho, esa era una de las canciones que tenía Sebastián. Cantaba unas canciones bastante censurables, de verdad. Es reggaetón, Gigi, no hay velado, no hay reggaetón. Oye, dado el olor. La canción que acaba de cantar fue uno de los momentos que Sebastián iba a mostrar. Me lo perdí. Lo cantó, oye, sí, Sebastián, lo cantó en vivo para que no mostrara ni idea. Voy a tener que poner un reclamo formal ya a esta cuestión del internet, porque... Sí. Ya, pero ¿sabes qué? Voy a mostrar otra, porque no hay primera sin segunda. ¿Cuál tienes tú? A ver. Es bueno. Yo lo encuentro notable, pero quería saber de dónde surge esta que un italiano le guste reggaetón. Lo encuentro notable. Yo, mira, básicamente, yo, no el italiano, yo soy un imbécil, pues, y siempre ando hablando, yo hablo mucha tontera, me entretengo mucho, puta, tirando la talla, y se me ocurren cosas, y hasta donde los directores me dejen, puta, yo podría haber hecho cada cosa que ni te imagináis, pero siempre que se pueda, me gusta hacerlo, y yo creo que daba para eso, para que el Francesco fuera entretenido, que se viera gracioso. No me gusta llevar mucho a mí los personajes por el lado del galán y el weón guapo y la weá. Encuentro que es una tontera, es más entretenido hacer otras cosas. Y que el weón se queda capaz de cantar y hacer esas cosas, yo lo encuentro bonito. A mí me sirve como actor, no sé. ¿Y hay hecho tonteras con la Katy y con la Kitty? Me imagino que ya sí, po. Sí. Las conversaciones de camerín, bueno, no te las podemos contar porque son de camerín. No, ahí hay cosas, pero censurables. Sí. Hay de cuidado con Juan Falcón en la mañana, hay horarios en que hay que no topárselo. A
Además que no tiene ni un límite, no existe. Yo le he escuchado las barbaridades más brutas que he escuchado. La Camila Irane de repente me abre los ojos grandes, así que tiene, me dice, te anoté en la lista negra, te voy a demandar porque eso es acoso. Pero Camila no te ha dicho nada. Dice, eso es demandar, vas a salir en una revista como acosador. Pero le digo cosas a la niña, me río con ella, todos me conocen, saben que soy así. Hay que pasarlo bien. Sí, pero de verdad yo sé que de repente mis compañeras, sobre todo, porque con los hombres uno habla cualquier tontera y da lo mismo, pero mis compañeras me aguantan tontera y me dicen, ya, weón, para. Pero es un juego estúpido, pero... Hay que tenerle harta paciencia, la verdad. ¿Y qué significa que me quieren? Todavía no estoy acusado de nada. Poquitito, no. Y siempre ha sido así, estábamos hablando justo antes que la Katy con Juan Falcón, por ejemplo, trabajaron juntos en Papi Ricky. La misma tontera de siempre, Katy. Sí, siempre ha sido igual. Siempre. Me sentí de humor, con la desubicada, con la tierna. Pero se agradece, al final del día tiene una jornada larga. Tiene. Está media pegada la carne. No lo digas en polaco, dilo en español que la gente. Por favor, en polaco no te estamos entendiendo. Entre yo y la Katy estamos peleando por el peor internet de este live. Sí, pueden decir el nombre, ¿eh? Pueden aprovechar. Kitty y Juan, ¿ustedes trabajaron antes de Verdad Oculta en algún otro teleserio? Yo te voy a contar que yo conocí a Juan cuando aterrizó en la balsa en Valparaíso, venía camino a Miami y una corriente lo agarró y llegó a Valparaíso. Y lo conocí en esa época, jovencito, chiquitito, era muy guapo, hay que decirlo, yo lo voy a reconocer. Y era tímido, era un niño muy bueno. No, era esta cosa que ahora uno le dice unas cosas increíbles. Este engendro. Sí, este engendro no era así, era timidito, era flaquito, bonito, guapito, calladito, porque venía recién aterrizando la balsa, porque no se le notaba tanto el acento. Pero mira, yo lo paso bien, me entretengo, yo trato de no pasarme de la raya, porque yo sé que de repente soy medio tonto con la guas que digo, pero me lo llevo para la vida. ¿Quién puede decir que le ha agarrado el culo a Delfa Guzmán? O que le dio un pico así obligado a la Marés Bravo, que puta que falleció. De las viejas me da lo mismo, pero todas me conocen, la Teresita Reyes, yo llego y le agarro una pechuga, ¡ay, qué teta más grande, qué rico! Y todas te caen... Y todas te aguantan. Y todas me aguantan, hasta tú, mierda. Ay, Dios mío. Sí. Un personaje dentro y fuera del set. Hay que tenerle paciencia. Más fuera que dentro. Pero mira, la pega nuestra es para pasarlo bien. Y de repente, pucha, hay momentos que no se pasa bien, porque uno espera mucho, o porque son muchas horas. Entonces, no sé, hay mejor dicho un actor, no sé, tú que eres más vieja, Katy. No, hay un actor chileno que dijo en algún momento, ¿qué hacen los actores mientras esperan en el camerino? Mariconean. Ah, no sabía esa. Pero es verdad, todos los hueones empiezan al mariconeo, oye, que te no sé, estupideces que hacen los hueones. Sí, uno habla mucha tontera. Se habla mucha hueá. Sí. Pero es una manera también de relajarse, de salir un poco de la espera, porque esperamos mucho, eso es cierto. Hasta que aparezco yo a preguntarles cosas, ¿no? Hasta que apareces tú y ahí todo, no, yo siempre te contesto. Sí, y hay hueá que ni siquiera puedes poner, pues. Así se... La mitad, más de la mitad. Sí. Bueno, ¿les parece que hagamos un refresh of memory para ver en qué quedaron sus personajes? No, porque yo no quiero acordarme de esas cosas. Me voy a volver a pelear con un falcón. Me voy a ir a hacer un café de nuevo. Ya, pero entonces veamos en qué quedaron los personajes de Francesco y Gracia. Yo me acuerdo, de verdad, como que me iba a desenchufar. Pero no recuerdo. Vamos ¡qué imbécil! A yo les voy a contar que en el último capítulo, antes de que nos fuéramos a esta larga pausa de M,
Francesco no se resistió ante las garras de Gracia, tiró todo por la borda y le dio un tremendo calugazo a Gracia en la puerta de la casa. María Luisa dijo que mataría al italiano si lo engañaba con Gracia en unos capítulos justo antes del último. Yo creo que ya vamos a tener que ir preparando las maletas por Francesco, ¿no? O el ataúd. Sí. Pero a mí me gustaría también saber si esto es todo, ¿será todo un plan de Gracia también o algo fortuito nomás? Y es interesante lo que está pasando ahí. Yo creo que la Gracia quiere molestar también a la María Luisa. No creo que esté ni enamorada del italiano, nada. Ella quiere hinchar las pelotas nomás No. Le encanta el italiano, igual. Lo que pasa es que sí, es que si le das un beso a la Gracia es porque para ella no quieres tanto a la María Luisa, si no, no la besarías. Y ahí nos quedamos. Ya ni te acordás tampoco. Sí, pues ahí nos quedamos con esa parte de la historia. La María Luisa está enojada con Francesco porque no le cree, y más encima está enojada la María Luisa porque tuvo una discusión con Agustina, porque la Agustina se va a ir a trabajar como niñera a la casa de Eliana y... Pero lo encuentro. Pero está preocupada por su hija. ¿Cuándo se va a desprender María Luisa de Agustina? Ya es como... No puede. Cada vez que se ha desprendido la otra casi la matan, tengo que estar cuidándola. La María Luisa es como la mamá de todos en el pasaje. Sí. Después de que era una pésima mamá, porque partimos con un personaje que odiaba ser mamá. Y que odiaba a la Agustina, que odiaba a todo. Sí, y yo creo que los duros golpes de la vida le han enseñado a que la maternidad era algo que con lo que tenía una deuda grande, parece. Pero sí, ¿tú te acuerdas en qué minuto de la historia hay un antes y un después en María Luisa? Cuando la van a botar en el pasaje y conoce al... A José. A Renato. Sí. Cuando conoce a Renato y le dice mi dama, y ella le dice, nunca dejes de decirme mi dama. ¡Ah, no! ¿Viste, Francesco? ¿Se acuerdan de esa escena cuando está en el bar y ve la foto de José y llora? Ahí está. Eso fue hace poco. Sí. Ella tiene esa cosa como de haberse encontrado... Con un grupo que podía ser amable y que podía quererla y que podía cuidarla cuando ella venía de una vida de desdichas y de dolores y de angustia. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un antes y un después para ella. Me está empezando a dar pena todo esto. Es que María Luisa, para que le expliquemos un poco también a la Katy, yo creo que la María Luisa tiene que ser de los top 3 personajes en Verdad Oculta que más ha llorado en esta teleserie. Uy, sí. Y la que más ha sufrido. Sí. No, sí, hubo una temporada que me tocaron 2 meses de corrido. Que cada escena que grababa lloraba. Y decía, no puedo más. ¿Ustedes creen que esta hueá es un grifo? Una hueva que yo me abro. Y los ojos así, ya, pero... Sí, un rato que me tocó llorar mucho, sí. ¿La han hecho sufrir a la María Luisa, encuentro yo? De hecho, yo tengo un Twitter acá que dice que actúa bien la actriz que hace de María Luisa. Llora con ganas y tan real. Hashtag verdades ocultas. Sí, yo escucho. Bueno, la actriz que hace de María Luisa, Viviana Rodríguez, la tenemos acá. Para que sepan. La oye. La oye con moño. María Luisa. No, sí. Muy bien. Sí. Pero sí, yo escucho ese comentario y me da como... A mí también me pasa que de repente vi unas temporadas que la vi en la tele y lloraba, Mari, yo viéndola. Me daba un pudor. Y lloraba viendo la escena cuando la veía en la tele. Ya. Le hicieron sufrir hasta la pobre. Bueno, y aparte de eso, llegando al pasaje, como que María Luisa se transforma también en otro personaje, porque la verdad es que estábamos viendo unos primeros capítulos y tenía otra voz. Sí, era una déspota maldita, que la vida se le cayó encima. Entonces, yo encontré que es muy lindo eso, era el desafío de ese personaje, era eso, ese arco gigante, el vuelco, pero de 360 grados en ese ser humano.
y que la vida la dejaba botada, por haber sido una maldita. Entonces, además que encuentro que es muy bonito lo que ocurrió con la gente, de empatizar con ella a pesar de que era un personaje odiable. Claro, pasa a ser uno de los personajes más queridos de Verdad Oculta, junto con Gracia. No, a mí nadie me quiere y eso me encanta también. A mí me aborrecen y yo creo que eso es un buen logro de trabajo. Bueno, y lo que pasa, por ejemplo, con Francesco es que yo creo que a Francesco le falta más reguetón en el pasaje, porque ha sido querido, pero últimamente estas confusiones, desde que llegó Gracia al pasaje. Juan, ni te explico lo que te dicen en Twitter. Oh, yo, gracias a Dios, no tengo Twitter, así que no. Lo tienes todo merecido, todo. Ya vamos, mira, lo voy a preguntar a la Pachi si es que hay algunos comentarios más y después les voy a leer algunos comentarios de Twitter que saqué y se los voy a leer. Por supuesto, acá estamos llenos de comentarios. Chris es Sonson, dice, te queremos, Katy, un abrazo muy grande. ¿Viste? María Elena Leiva dice, ¿cuándo vuelven? Pronto. María del Carmen dice, hola, me encanta María Luisa, igual que Carrasco Lau, me encanta María Luisa, oye, y un corazón. Acá tenemos a Lam Dong, que les manda un saludo a todos y le encanta cómo son como actores. Paul. Gracias. Acá tenemos a Rafael Huipanchi, que dice, saludos desde Punta Arenas, estoy esperando que vuelva la teleserie. Saludos a Punta Arenas. Saludos a Punta Arenas, que no lo ha pasado bien últimamente. No. Acá tenemos a Raquel Conejeros, que dice, vuelvan pronto, saludos desde Alemania, nos están viendo directamente por YouTube. ¡Guau! Wow, qué emoción, cuando esta cosa llega tan lejos. Sí, pues no hay límite. Imagínense. Sí, por supuesto. Aquí Rui María Luisa en Instagram dice, siempre le echan la culpa a las mujeres. Estaba escuchando la conversación de Juan Falcón. Te tienen ahí. No, yo no le he echado la culpa, si es que se equivocó fui yo, pero... Ignacia Alca dice, oye, ¿cuándo vuelve? Oye, los extraño, oye. Yo también. Ruiz María Luisa dice que Francesco se quede con María Luisa, por favor. Grande, Luis. Lore Dipa dice, Gracia, ¿qué es lo que más te cuesta para ser tan pesado el personaje? ¿A quién le pregunta? A la Gracia. Nada, lo que está haciendo está pesado. Ahí se puso la en polaco al tiro, ¿viste? Está en polaco. Muy bien. Espera, Katy. Vamos a ver si es que se mejora tu señal y nos puedes responder. Porque si no, no vamos a entender nada. Pero sale tan lindo el polaco. Es bonito, porque hay gente viéndolo en Polonia también. Sí, está bueno. Se escucha hasta la risa en polaco. Sí. Hasta la perrita, la Rosita habla en polaco cuando ahí está, Katy, ahí está. Ya, estoy hablando en castellano. Sí. Ahora sí. No, les decía que me gusta hacer la gracia y no me complica, porque haciendo los villanos, yo lo paso muy bien. Haciendo estos personajes como la gracia, que son con una moral bastante carente, es amoral. Ella, el fin justifica los medios y me entretiene mucho en realidad hacerla, no teniendo claro el personaje que venía súper bien escrito, el momento de ejecutarla con la dirección que uno tiene obviamente desde los directores, nada, la he disfrutado. Yo creo que eso es súper importante también. Sí, se nota, Katy, porque yo creo que igual la gracia tiene su fanaticada en Twitter. ¿Dónde? tiene. En Verdad Oculta pasa algo muy extraño, que se da también una teleserie aparte en Twitter. Lo conversábamos el otro día, ¿te acordáis? ¿Mm? Y les gustan los personajes malvados, les gustan los personajes que vienen a revolver el gallinero,
y Gracia ahí está, pero al pie de cañón. O sea, le falta matar a alguien y ya. Mejor que Leonardo y Eliana. No, no va a pasar por ahí. Yo creo que la Gracia no es psicópata. Es desatinada. Es bien desatinada. Sí. De hecho, vamos con algunos comentarios en Twitter que tengo acá. Son comentarios que saqué de los últimos capítulos que alcanzamos a ver en abril. Y dice, por la chita, ¿por qué tienen que arruinar la única pareja que vale realmente la pena en esta novela? Francesco y María Luisa. No, a eso que se hagan cargo los libretistas, los guionistas. Sí. Sí, estos comentarios están buenos como para después mandárselo a Lavero Saquiel y a Carlos Oporto. Claro, si es que están por ahí, ojalá escuchándonos. Sí, dice, tienen toda esta cuarentena para negociar con Renato Munster su regreso a Verdades Ocultas. Queremos de vuelta a José Soto. quiero el nombre de esa persona que escribió eso. Dice, Francesco se puso insoportable, cancelado. Queremos reencuentro José Soto y María Luisa. Oh, ¿viste? Puta, ya me están matando. No sé cuál es la idea de los guionistas con el personaje de Gracia, pero da asco. Asco como manipula a sus hijas y peor aún, como manipula la situación de la violación para ganar plata. Hasta teoría tiene este comentario. ¿Cómo teoría? No, esta teoría como... Ah, no, pues no. En realidad no tiene teoría. No, es súper difícil el comentario. Sí, en realidad la Gracia está metida en un tema súper turbio ahí. Es como una de las verdades ocultas que se van a venir a descubrir, que son de las más interesantes, diría yo. O sea, el día que se destape esa olla va a quedar la escoba, yo creo. Si no, no hay cómo. Voy con un último comentario que tengo acá anotado. Dice, por la chita, que me cae mal Francesco cuando se pone weón con la Gracia. Cuando se casó con la Roxy y era dueño del burdel, no le daba nada color con las mujeres extrovertidas, dice. Anda. Pero es que ahora está enamorado. Pues, antes era un negocio. Business is business. Claro, show me the money. Claro. Money talks. Y lo demás walks. ¿Qué les pasa cuando se da toda esta casi teleserie aparte, cultura aparte, que se da con verdad oculta en redes sociales? Yo el otro día lo estábamos conversando con la Katy, que por ejemplo la Katy sí alcanzó a responderle unos comentarios de gente que le reclamaba porque la Gracia hablaba mal de Calama. ¡Ay, sí! Pero es impresionante. O sea, cuando estábamos viendo Verdad Oculta, casi todos los días era trending topic. Tanto, sí. Te juro. A mí me parece súper bonito que genere reacciones. A mí me parece interesante. Yo creo que cualquier cosa que nos pone adelante que permita reaccionar, abrir, decir, expresar, que uno vote, es bueno. No, y uno tiene un trabajo que es expuesto, es justamente para que la gente comente, la gente alabe o critique cada historia. Es parte del cuento, yo creo. No, personalmente me encanta que la gente no soporte la Gracia porque implica que estoy haciendo un buen trabajo, digamos. Pero yo creo que hoy día con las redes sociales da para eso y mucho más, con todo tipo de producción audiovisual. Claro. ¿Qué opina, querido Juan? Yo no tengo redes sociales por eso, yo encuentro que es tremendo. Porque de verdad hay gente que es muy dura, te hacen recagar así de una manera y uno es actor nomás, porque uno va a hacerlo. Lo que te pide un guión, un director, uno igual le pone cosas de uno, pero tampoco es que uno haga lo que uno piensa como persona. Entonces yo prefiero no estar en las redes sociales. Me encuentro muy duro.
Claro, la gente no se mide en no nada. No. En especial Twitter, ¿eh? La gente en Twitter es bien agresiva, pero sí, yo tampoco tengo Twitter. Yo soy de la vieja escuela que con cuea tengo Instagram. Yo también tengo un Instagram y es como para así, unas cositas y no soy un poco, no, nunca me meto, me pongo de repente alguna cosa, pero no soy un bueno para la. No eres un activo. No. Ahora encuentro interesante el proceso de expresión así, pero claro, por escrito uno puede decir cosas. De hecho, hay como unas aplicaciones para que la gente relea lo que escribió, para que se dé cuenta antes de subirlo, ¿no? Porque creo que, pues claro, por escrito uno puede poner cualquier cosa también. Sí, claro, y la gente lo puede interpretar de cualquier manera, hasta el WhatsApp. A mí me carga escribir por WhatsApp porque lo que uno escribe muchas veces no es lo que uno quiere decir y se malinterpreta, es tremendo. Claro, ahora yo comparto mucho con la Katy que lo que se da con Verdad Oculta es algo bien especial, porque la gente está tan comprometida con la teleserie que no puede aguantarse a escribir el más mínimo detalle que haga cada cual personaje. O sea, es ya buscándole la décima pata al gato. Y eso, de alguna manera, quizás se valora dentro de ustedes como actores, como parte de esta historia, me imagino. A ver, nosotros cuando sale un capítulo al aire, eso se grabó ya hace rato. Como, claro. No hay una capacidad de reacción inmediata donde, oye, la gente opina tal cosa, cambiemos. Ya está hecho, digamos. Pero no sé, a mí me han escrito, yo tengo Twitter y me han escrito muy poco directamente en mi Twitter, digamos, aparte de estas dos personas de Calama que estaban muy enojadas conmigo, no, en general las pocas cosas que me han escrito han sido muy, muy amorosas, que me extrañan y yo creo que extrañan también todas las historias que tenía la teleserie. Ahora, tomarlo muy en serio no es necesario tampoco. Claro. Claro, claro. Bueno, además que tampoco tomarlo personal, sino un ataque contra uno como actor. O sea, entiendo que es una cosa con los personajes, con la historia, con lo que estáis mostrando. Entonces, yo en general reacciono a eso, a pesar de que reconozco que yo recibo comentarios muy bonitos, ¿eh? Y es bien bonito recibirlo. Ahora parece que es más fácil recibir lo bueno que lo malo. Pero claro, yo trato un poco de practicar eso de decir, claro, están hablando y reaccionando a una historia y un personaje, no es conmigo personal y entiendo el vínculo de la gente con su historia que está viendo. A mí también me pasa cuando veo cosas en la tele y series y cosas, yo veo anime y me engancho y parezco un niño chico y justo y peleo, entonces entiendo. Pero claro, yo trato como de no tomarlo personal. Eso es lo que hay que hacer. Pachi, vayamos a una última ronda de comentarios con la gente para ir cerrando esta transmisión en vivo. Por supuesto. Acá tenemos a Joana Rosas que dice, acá desde Maipú, saludos a María Luisa, a Gracia y a Francesco, me caen muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Alexis Berrios dice, extraño Verdades Ocultas. La Vivi y la Katy están cada día más hermosas. Saludos desde Copiapó, oye. Gracias, Copiapó. Saludos hoy al norte de Chile, que estuvieron bien movidos últimamente. Bien. Esperemos que estén todos bien. Norma Mamani dice, saludos a Viviana, a Katy y Juan Falcón. Excelentes actores. Se les extraña en televisión. Desde Hospicio. Mira, saludos. Héctor Montanares, saludos a los tres actores favoritos que tengo de Verdades Ocultas. Vuelvan pronto, por favor. Sandra Guajardo, hola, me encantan. Falcones, un beso a todos. Linda, beso para ti, mamá. Acá tenemos una pregunta para María Luisa de Claudia Parra, que dice, ¿hay alguna escena que te haya costado más grabar durante la teleserie? Ay,
De 700 capítulos, ojo. Sí, recordemos que María Luisa está desde el principio. Sí, sí, una al principio, muy al principio, que yo grabé con la Carmen, que de hecho la tuvimos que grabar 3-4 veces, que grabé con la Carmen en que yo le iba a decir que su papá estaba cagado, que se iba a morir y tenía que darme un poco lo mismo, y la Carmen se iba al diablo. Y yo me iba yendo al diablo con ella, y yo tenía una cosa, yo como actor, que consideraba que la María Luisa en esa altura tenía que ser una mujer muy dura. No podía mostrar flaqueza, no podía empatizar con el dolor de la otra. Y yo me iba a la chucha con, perdón la expresión, con lo que le iba pasando a la Carmen. Entonces fue dura de grabar esa escena, como tratar de ser poco empática con el sufrimiento de la otra, que le corría las lágrimas así. Apenas yo le decía, tu papá se va a morir, Prince, acabó. Y ella era así, yo tenía que ser dura como una roca. Fue de las escenas difíciles. Mira, vamos a buscarla y vamos a hacer una nota de eso. Bueno, para finalizar, queridos, yo les quería preguntar ya a ustedes, tres actores con amplia experiencia en teleseries sobre todo, ¿qué se puede aprender, por ejemplo, con una teleserie de verdad oculta? Claro que acá tenemos distintos procesos, porque la Katy estuvo recién entrando en el último minuto, Juan en la mitad y la Kitty desde el principio, pero ¿se aprenden cosas de teleseries como esta? Partamos con la Katy, hagámoslo al revés. A ver, yo creo que lo bonito de una teleserie es que es un género muy definido. Es un melodrama. Verdades Ocultas es un melodrama, el chancho, es muy fiel al género. Yo creo que uno aprende mucho más desde los directores que te tocan, desde los compañeros que te tocan, desde los actores jóvenes. Uno también aprende muchas cosas y las va integrando, porque un actor igual es bien ladrón. Cosas que sirven, uno las va guardando para aplicarlas después. Pero yo creo que tiene que ver con eso y el agrado de volver, en mi caso, hacía muchos años que no hacía teleserie, de volver al melodrama. Claro. Juan. No, yo creo que esto viene a probar una vez más que el género no ha muerto. Que hay muchos canales que han dejado de hacer teleserie por cosas económicas. Yo creo que todavía es factible seguir haciendo teleserie, que una teleserie, sobre todo como esta, que es una teleserie llamada teleserie de largo aliento, que eso, bueno, son muchos y muchos capítulos, no sé hasta dónde va a llegar esto, es muy posible, es muy rentable, que la gente lo agradece mucho, los actores más, porque la pega de verdad está cada vez más jodida, y se puede. Yo creo que la gente aprende mucho, y los actores aprendemos a... No es fácil meterse, no sé, 3-4 años haciendo el mismo personaje. Por lo general nosotros estamos, no sé, 6-7 meses en una teleserie y terminamos. Entonces, te enseña, es como pucha, hacer teatro en, no sé, en Los Ángeles, que se meten temporadas de 10-12 años. Y aquí no pasaba, pero se puede hacer. Y la gente lo soporta y lo agradece además. Es lo bonito. Por supuesto. Kitty, ¿qué nos puedes decir después de tarde del 2017? Yo creo, bueno, yo estoy de acuerdo con Juan, que esto es una demostración que el melodrama gusta y a la gente le gusta ver en Chile a su gente, a sus actores, y ha sido muy bonito, ha sido un proceso súper grato, bonito de vivir. Hemos aprendido un planeta. Sebastián, nosotros partimos en una teleserie que si bien tenía esta proyección, tenía una proyección de 3 temporadas cuando se nos planteó, sin embargo siempre partimos de una. Hemos vivido un planeta, si yo tuviera que contarte el proceso completo de esta teleserie, ha sido un planeta de aprendizaje y de crecimiento para todos. En especial los que estamos desde el inicio, ¿eh? que hemos tenido que ir evolucionando con ella, aprendiendo con ella, creciendo con ella.
poniéndonos al ritmo y al tiempo de ella, porque también llegamos a un punto que Verdad Oculta se transformó en una exigencia para nosotros. Es más exigente la teleserie para nosotros los actores que lo que nosotros le exigimos a ella en un punto. Y todo lo que ha pasado en este proceso de que nos pilló el aire, de que salir del aire, de que mantener la vigencia, yo creo que ella ha sido un procesón para nosotros, para los productores, para los canales, para todo. Ha sido un procesón y una tremenda demostración de que son productos que funcionan, que la gente les tiene mucho cariño. O sea, para mí ha sido sorprendente, de verdad, cachar que ya cuando uno decía, ya la gente está chata, quieren que por favor nos vayamos, y de repente la vida nos paró y la gente la extraña, ¿verdad? Y de repente de verdad recibo comentarios que dicen, puta, por favor, partan, porque ya no podemos con la vida, ya suficiente con la cuarentena, no nos dejen sin Verdad Oculta. Cuando había un punto que los carteles de del estallido social decían que hacían alusión a lo largo de Verdad Oculta, ¿cachai? O sea, pero yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje grande, incluso para uno como actor, de ser capaz de sostener en el tiempo una cosa que es desafiante para uno diaria y que va haciendo que uno enganche con ella y le tenga un cariño gigante. Yo siempre he dicho, yo me voy a hundir con me voy a bajar la cosa cuando Verdad Oculta la baje también. O sea, hasta ahí estaremos, sostendremos. Yo tengo cariño a este proyecto, cariño de verdad. Muy buenas tus palabras, y por supuesto que las de Juan y la Katy también. Y con esto, bueno, nos estamos despidiendo. Antes de cerrar esta transmisión, yo los quería dejar invitados. Vamos a estar en una transmisión en vivo por Instagram con María Elena Suet. Y vamos a estar hablando ahí de sus 5 escenas favoritas de 100 días para enamorarse, para los que quieran conectarse. Y bueno, agradecerles. Fue un gustazo poder verlos, poder hablar con ustedes, poder analizar esta teleserie que se ha convertido en la más larga de la televisión nacional. Y por ello, felicitaciones también. Muchas gracias. Un placer verlos, chiquillos. Un gusto. Y gracias a todos los que se conectaron. Sí. Saludos a todos. Saludos. Saludos a todos. Chao, chao. Oye, chao, Juan. Chao, oye. Chao. Chao. En este periodo tan especial, te invitamos a reflexionar juntos. Envía Angel al 7373 y participa por un taller virtual junto a Pedro Angel. Recuerda, envía Angel al 7373 y estarás participando.